Hola a todos, bienvenidos a la segunda ronda de la Liga de Modern, que vamos a jugar con Living End. Volvemos a estar on the draw. A ver si nuestro oponente se decide. Ser educados siempre. Y a ver. Si se decide, no se decide. Primero para ver si está que están de play y luego para coger el quedarse o no la mano. Bueno, de mientras os voy explicando un poco la dinámica del deck. Consiste en ir ciclando criaturas. Vale, ya tenemos esto. Tenemos dos tierras. El Velo Nothburst, tres tierras. Creo que esto es un keep. Faltan criaturas. Esperemos que vengan más. Oh, no. A ver. Botanical Sanctum. Y el Storm. Esperemos. A ver si lleva rojo. No lleva rojo. Si nos juega algo que nos incomode mucho, podemos hacer Force of Negation con Force of Negation. Lo que os iba diciendo es ciclar criaturas para ambos los diferentes costes, maná, vidas, básicamente, para poder jugar un spell de cascada. Que lo único que no tenemos. Que tenemos por debajo de coste 3, que sea un spell, es la. Esto es malo, vale. Es la propia Living End. A ver, vale. Waker of Whales es buena. El Restorn. Lo que decíamos, la propia Living End es la única carta que cuesta menos de 3 manas en el deck, con lo cual cascadearemos en ella y hará que todas las criaturas que hay en juego se exilien, que las criaturas que hay en el cementerio vuelvan al juego y todas las criaturas. Sí. Survey. Voy a 14 ya. Vamos a expandir el Grave. El suyo también. Es una Grixis Shadow. Vale. Ya tiene tres tipos. Si tira Sorcery, tierra no. Sorcery. Sorcery instant tierra, le falta criatura. Eso se lo daremos nosotros luego. Sí. Ahora al final del turno ciclaremos el wave. Y tenemos un problema, y es que no podemos castear nuestro Veloz Burst. ¿Qué triome? Esto no es Grixis Shadow, es Four Color Cosas. Four Color raro. A ver qué tiene de companion tiene el Urrus. Conocemos al Lurrus, sí. No sé qué está jugando nuestro rival. Step. A ver si nos viene la tierra. Sí. Y put one of them in your hand. La Mystic Rainforest y el Civilization se va. Ok. ¡No! Ando. ¡Ay! Malditos mis clics. Bueno, esperaremos un turno más
para con bar. Así, bueno, también meteremos alguna criatura más. De acuerdo. ¡Ay! Esto nos puede costar la partida, ¿eh? Y el Until Next Step. Siguen habiendo solo tres tipos. Ahora habrán cuatro porque petará la Babel. Nos pegará de 3, nos vamos a 10. Con la Street Red nos vamos a 8. Y esto nos puede costar la partida. Bueno. Ay, no pasa nada. Porque aparte nos vamos a ir a 5 porque la Mystic Rainforest nos va a obligar a buscarnos la fuente roja con verde destapeada. ¡Fotsis! Vale. Y esto pasa por Yeldear. Quítame el Outburst. ¡Ay! ¡Qué burro! Bueno, así se aprende. Recordad que no es que sea nuevo en esto del Magic Online, es que soy nuevisísimo en esto del Magic Online. Nos vamos a 10. Ciclamos. Ciclamos. Ok. Ay, Marameba. Ciclamos. Sherlization. Venga. Blue. Green. Blue. Y Livingen. Pues nos lo ha dejado resolver. Ahora a ver. ¿Qué pasa con esto? No voy a volver a yeldear. Y menos contra un deck con negro, ¿vale? Supongo que estará buscando una respuesta. Lleva Forest, Ashline Mount, todo menos blanco, con lo cual no lleva Rest in Peace. Son artefactos, hay que entrar los Ingot Shiver y los Foundation Breaker. Vale. Bueno, y está, así es como funciona el deck cuando combas. Entran todas las criaturas que hay en tu cementerio, las criaturas que tienen en juego se van. Si no hay ninguna en el cementerio, pues no pasa nada. Venga, a ver. Quiero en esta segunda los tres Foundation Breaker, los dos Ingot Shiver. No sé si un Mystical Dispute.
Aquí creo que Riverwinder es malo. Titanorrex son malos. Es el meme. Va a salir siempre, ¿eh? Creo que podemos quitar una Force. Un Architect. Y una Street Wraith. Y una Street Wraith. Gracias. Y a ver cómo nos va a ser. ¿Ves? Todo lo que llevamos son o spells de cascada o Force Renegation Griff para defender el combo y todo lo demás son criaturas con diferentes habilidades, ¿vale? Esta tortuga es buenísima. El único problema es que no cicla, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Porque te permite tener un par de respuestas main contra permanentes molestos. Y en el caso de que necesites un spell de cascada que esté en el cementerio, te lo puedes devolver al final del turno y volverlo a jugar. No está mal. El Water of Waves, bueno, profundiza dos cartas en el deck, pagando dos manas. Y la gracia es que la otra va al cementerio. Yendo al cementerio, si es una criatura, cuando resolvemos nuestro Living End, volverá. Dos tierras. Cuatro cicladores, un grif. Esto es un keep. Ok. En este turno sí que vamos a yieldear, porque no vamos a hacer nada, porque no tenemos foe. Forn, perdón. Aquí no se juega la foe. El grif vamos a intentar holdearlo. Vamos a intentar mantenerlo hasta el segundo o tercer turno. Va a jugar un Ragavan. No. Nada que no esperásemos. Cogemos turno. ¿Quiere saber qué robamos? Pues ya lo sabe. No es mala, ¿eh? Vale, nos sigue faltando muchas cosas, pero vamos a empezar por Scalding Tarn. Go. Y aquí en este de esto no vamos a poder hacer nada. No tenemos nada más que cicladores. Con lo cual podemos yieldear hasta el next end step. A ver qué decide hacer él. Sí, pegar con Ragavan. Quitarnos una tierra, vaya, así no, ¿eh? Sabe que tengo el Waker. Creo que debo fetchear a Stimbens. Ciclar el coloso. Otaguara es bien. Es la tercera tierra. Por eso queríamos fechar Vamos a bajar la Breeding Pool. Destapeada. Y a pasar turno. Y ahora en este turno ya sí que no voy a querer yeldearlo para controlar cuando hago las cosas, para controlar cuando ciclo. No sé si es mejor. Bueno, el 7-7 es muy tochérrimo. El 5-5 es Hexproof.
A ver qué nos... Nos ha quitado otra tierra, Snowcovered Forest. Tiene 5 manas. Nihil Spellbomba. De acuerdo. Bueno, nos tocará volver a empezar de cero. Nos tocará empezar de cero. Ay, Va a ir al outpost. Eso está muy... Muy bien. Vale. Vamos a Green Colorless. Vamos a evocar el Foundation Breaker. Y al turno siguiente con Foundation Breaker, Griff y Stripper Wingert podremos hacer algo. Será él que decida si quiere robar carta, que imagino que sí. Correcto. Correcto. Y pasamos el turno. Ahora, si él no nos juega... Otra pieza de hate, hay que pensar cuándo prefiero cascadear. Contando que no tengo counter, creo que lo mejor sería hacer un Byron Outburst. Porque no quiero comerme una posible Force of Negation. A ver qué le enseño. ¿Qué le enseñamos? ¡Ostras! Vaya, un Ingot Chewer. ¡Juégalo! Bueno, pagando los 5 manas. No va a caer esa breva, ¿verdad? Express Iteration. De acuerdo. Mientras no encuentre la otra Spellbomb, todo bien. Dragon Rage Channeler, que la jugará ahora. Montaña Channeler. Esto está bien. Y ahora ciclamos. Ciclamos. Cogemos turno. Vale, a ver, entonces yo voy a jugar esto. Voy a jugar Griff. Exiliando Griff. Veil of Summer. Ok. Vale, bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Se muere. Creo que quiero hacer el Charles Blue Green Blue. Bien. Mystical Dispute, ah, no. Drown in the Lock. Wow, vale. Ok. Siete, seis, cinco, cuatro. Me voy a dos. Esto entra para bloquear al mono. Con lo cual no me voy a dos, a no ser que tenga el un Holly o el Lightning. No parece tenerlo. No voy a bloquear porque no puedo. Baja tierra. Vale. No voy a petar fetch. Vale, esto es curioso. No he petado fetch para no morirme, solo para tener un turno extra, ¿vale? Para estar a 4 y no a 3. Esto es curioso. Puedo intentar esperar y jugar. De esto se juega algo en respuesta. Y si no, Turach tiene protección contra algo, contra blanco. Vale, es irrelevante para mí. Ataco. Creo que sí, creo que lo bueno es intentar jugar a otros Earls y a ver si a la cuela. Yo pierdo un Charles, pero es lo que hay. Oh, perdemos esta partida por imbéciles. Vale. Perdemos esta partida por no jugar alrededor del Spell Pierce. Nope. Porque ahora ya estamos logueados a no poder hacer nada. Bueno. Vale. Pues no lleva descartes, solo lleva counters. No lleva descartes, solo lleva counters.
Los Autumn Veil, yo creo que entonces las Force of Negation las podemos quitar, meter más densidad de. No, más densidad de descartes tampoco puedo porque no llevo más. O sea, ahora lo miraremos. De cara a la tercera partida. Me deja uno. No, tampoco, sí, tampoco puedo petar, joder. Vale. Jeje. ¿Expressive? No. Ah, Colagans Command. Ah, no. Lurrus a la mano. Lurrus a la mano. No lo juega. Vale. Robo. Red. Green. Colorless. Vamos a tener el tercer counter. Si sí, lo tiene. Nos preparamos para conceder. También lleva Caster. ¿Cuánta cantidad de fantasía? Wow. Caster Appears. Vamos a la tercera. No lleva descartes y sí lleva counters. Creo que es mejor que entre el Mystical, que entre la Fon. Estos están bien, igual que estos. A lo mejor uno menos. Solo son cuatro lo que quiero. Y un Riverwinder también fuera. Para llevar el quinto counter y a ver cómo va con ese quinto counter. Sí, quiero empezar. Bueno, solo hay que encontrar el spell de cascada. Tengo azul, verde. A ver si lo encontramos bien. Lo suyo sería encontrar el Byron Nothburst para poder hacerlo en su turno y defenderlo con Force of Negations. Esto devuelve Target Creature. Vale, y esto devuelve cualquier cosa, ¿verdad? Artifact Creature, Enchantment o Planeswalker. Vale. Mono. Mono. Mono lo veo bien. Esto también lo veo bien. Ok. Blue. Ciclamos. End of turn.
robamos. Mayor Outburst. No. Bueno, ¿quieres saber qué robamos él también? Otawara. Sabe que robamos la Otawara. Bajamos esto. Y el Threadstorm. A Keep Oak. Y la devolvemos a la mano. Y ahora veremos si la quiere volver a jugar o no. Yo creo que no. Zotsis. Para quitarme una. Con el rojo, no quiero volver a jugar al Ragavan. Vale. Adiós, una Force of Negation. No me quitará el curator. Bueno, me lo puede quitar, pero. Solo si tiene el. La Nihil. Si no tiene la Nihil, me tiene que quitar una Force of Negation. O Bruce Robamos. Robamos un Grif que no podemos jugar. Vale, entonces. Nada. Pasamos turno. Pasamos turno. El channel cuesta 4. Lo cual, si jugamos la segunda Tawara, no podemos hacer el channel. Y ahora, ver si se tapea enterito. Ah, no. Oh, Rage. Sí, la Dragon Rage está bien. Ok. Ok. Y ciclamos el curator. El Riverwinder. Y cogemos turno. Vaya, vale, el Outburst. Vaya. No es un Outburst. Vale, pues. Bajamos isla y pasamos turno. Esta descarta Wara, return to the Tartify Creature Enchantment. En caso con el STT, control. Vale. Conoce la Fon en la Otawara. No conoce el Grif. Eso es bien. Ante esta presión no voy a hacer nada. Y menos si nos está robando tierras. Así que por favor, robémonos ya el. El Bayern Outburst. Ahora mismo no, porque sabe.
No tengo carta azul tampoco para ello. Pero bueno. Pues combat no hace nada, no tiene tierras. Robo a un Foundation Breaker. Bajo Spirit Bluff, canal tapada y paso turno. Y a ver, de uno en uno, pues Sorcery, tierra, o sea, le falta un instant. Le falta un instant o criatura. ¿Cómo tiene que tener la mano? ¿Cómo tiene que tener la mano? Para. Ah, mira, ya se la ha robado. Ok. Robamos. Ostras, esto de fludearse mola, ¿eh? Quiero pagar las dos vidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy más cerca de castear mis bichos, no, no quiero pagar las dos vidas. Y paso turno. A ver, estamos en una posición. No voy a decir cómoda, porque no olvidemos que tiene 7 cartazas en la mano. Algo tiene que tener. Bueno, tiene 7 cartas en la mano y un Ragavan. Pero claro, esta Otaguara le está. Yo creo que la Otaguara le está frenando de mala manera. Y no juega el Ragavan con Dash. No sé por qué. Bueno, no es que no juegue el Ragavan con Dash, es que no juega nada. Y supongo que se descartará una criatura. Un Valky. Un Valky. Recuérdame qué hace cuando entre. Vale. Yo podría robarme algo que no fueran tierras, por favor. No sé, cicladores, una tortuga, algo. O sea que esto era, o sea que a lo mejor hasta lleva Bring to Lights. A lo mejor lleva hasta. Ahora ya nuestra posición empieza a ser peor porque esto ya pega de tres. Ya es un clock serio. Nos vamos a 12, nos vamos a 11 con la fetch que petaremos ahora para buscar la breeding pool. Que va a entrar Tappet. Y ahora que se descarte otra criatura. A ver qué se descarta. Un Tourach. Ok. Architects. Qué bien. Vale, esto me gusta. Puedo intentar forzar el combo ahora o no. Esas son mis opciones. Y no voy a forzarlo en este turno. Aparte, ya tengo mana para pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La Otaguara no la voy a jugar. Eso está más claro que el agua. No voy a bloquear. Un trioma, vale. En el end. Mana azul. Ciclo. ¿Por qué soy tan desgraciadete? Robo.
Curator of Mysteries. Ahora aquí puedo. No creo que quiera, prefiero. Prefiero ciclar. ¿Por qué habré preferido ciclar? Vale. Porque tiene removals para aburrir, pero bueno. Y este es otro de los grandes problemas de este tipo de decks, entre comillas. Y es que si no te robas uno de los spells de cascada, pues no haces nada. Este turno sigo pudiéndome permitir el lujo de dejarme atacar por la Dragon Rage. No quiero hacer nada. Yo tampoco. Vamos a robar. Cleanup, otra criatura. El Ragavan, que ya conocíamos, vale. Dame algo. ¡Hambre! Ha llegado el Outboost. Ha llegado el Outboostero. Vale. Entonces. Y el Floodstorm. En este turno no queremos hacer nada. Big in Combat. Ok. Blockers. Red. Green. Blue. Vaya la Outburst. Quiero jugar el Livingen. Y empecemos a ver todas las cosas que van a pasar ahora. Drowning Blue. Blue. Colorless. Otro drone no. El Spell Pierce sí. Porque puedo petar, buscar tierra. La última Breeding Pool. Vale. Spell Pierce. Ok. Y ahora sí que se resolverá, ¿no? Muy bien.
Vale. Ah, si están bien. Lo primero que se va a arreglar es la Nigel. El orden es correcto. Y ahora copia lo que quieras, cariño. Vale. Y nos da de sobras, ¿no? Son y ganamos la segunda partida. Y hasta aquí el segundo vídeo. Nos vamos al tercero. Hasta ahora.